Estamos en una de las ermitas más interesantes de Montserrat, la denominada Ermita de San Martí. Esa es una ermita que está situada en un repecho detrás exactamente de los Gorros. Por lo tanto, telúricamente es una de las ermitas más potentes, ya que recibe directamente la energía telúrica que desciende por la parte superior de los Gorros. De hecho, se discute todavía hoy en día si realmente es una ermita o no. San Martí alude con este nombre al santo, el santoral cristiano San Martí de Tours, el santo francés, que vivió en una época muy movida, muy interesante, medieval en Francia, con grandes problemas de cristianismo. Pero el nombre de San Martí básicamente es un nombre que no se da tanto a una ermita en el siglo XX, sino a un refugio. Es decir, no estamos en una ermita convencional, histórica, que tenga siglos, como sucede en otras ermitas, sino nos encontramos con una ermita reciente, realmente realizada sobre la segunda mitad del siglo XX, y probablemente su origen fuera una especie de refugio de escaladores, ¿no? Porque los escaladores que ascienden por la parte de los Gorros normalmente utilizan este refugio, ¿no?, como lugar de descanso o de tranquilidad. Es una ermita además de difícil acceso, complicada, en la cual cada uno debe hallarse el camino para llegar hasta ella. Estamos en la llamada o conocida como Ermita de San Martí. Tengo que decir que yo no esperaba poder llegar hasta aquí porque Octavio me había dicho que era un poco difícil, pero la providencia ha provocado que de alguna manera hayamos conocido a Yasmina, que tengo aquí a mi lado, hola Yasmina, que ella se podía decir que en estos momentos es la ermitaña que está viviendo habitualmente, no en estos momentos, pero habitualmente en esta ermita. Se ha puesto en contacto con nosotros y hoy estamos aquí de visita, conociendo pues un poco cómo vive una ermitaña moderna. Digámoslo así, ha sido una sorpresa y un privilegio poder estar aquí con ella. Entonces, bueno, le hemos pedido que de manera completamente especial para ella nos conteste unas cuantas preguntas sobre, bueno, por qué pues una chica joven con estudios pasa pues largas temporadas de su vida aquí en la naturaleza y en soledad. ¿Cómo llegas hasta aquí? ¿Te llaman a montaña o...? Es un llamado de corazón a corazón. Siento que el corazón de la montaña me llama y allá donde estoy o por mucho que yo pueda viajar, siempre siento el llamado de volver. Y volver, no volver solo a los alrededores, ¿no?, sino a las profundidades de la montaña. Al misticismo que ella esconde, ¿no? Uh-huh. A todo. ¿Cómo descubres esta ermita? ¿Cómo la encuentras para empezar o qué te atrae de este sitio en concreto? Esta ermita me llevó un amigo mío, un muy buen amigo, y claro, esta ermita lo que tiene es que es la más habitable desde el punto... Tiene agua, tiene fuego, tiene todo lo que necesitas para vivir. Y luego está bastante escondida, entonces es menos frecuentada. Y puedes estar tranquilo. Puedes estar tranquila y lo que yo buscaba era estar en meditación, en soledad y en tranquilidad. Entonces aquí lo he conseguido. Esta ermita antes no era tan habitable, porque era más bien como un agujero húmedo, ¿no? Pero con el tiempo, personas que hemos ido pasando aquí, pasando temporadas, la hemos ido calentando y dándole ese amor y convirtiéndola en un hogar. Y ahora mismo es un hogar. Tengo que decir que de todas las ermitas que hemos visitado, Octavi, la que he visto más acogedora y más caliente también, y más armoniosa, y más... no sé. Se nota además la mano femenina en la ermita. Sí, totalmente. Es acogedora e incluso me apetece incluso quedarme una noche aquí para compartir, por ejemplo, ¿no? Cosa que no me había pasado hasta ahora, ¿no? Claro. O sea que la has hecho un poco tuya. ¿Te sientes como tu casa? Es mi casa. Es tu casa. Pero no es mía, ¿no? Es un hogar. Es un hogar de que me acoge. Pero tampoco puedo decir es mía. Tiene su propia identidad también esta ermita, ¿no? Yo siento que cada piedra está viva aquí. ¿Qué identidad tiene esta ermita?
Bueno, es muy potente esta ermita. Claro, yo la tengo como un espacio sagrado. O sea, es un templo. Es un hogar y es un templo para mí. Porque es la que me ha dado cobijo y el privilegio de poder estar aquí. Que como bien dijo Octavi, es que esta montaña no está hecha tanto para el hombre. No es tan habitable. Y este lugar es un privilegio de estar aquí. Es mucho más que una casita de la montaña. Para mí es un templo y es un honor estar aquí. Sol y la luna como representación del masculí y lo femení y també la unió, ¿no?, del masculí y lo femení. Tenim a Isis, la moraneta, blanca i negra. I bueno, aquí tenim una estupa del Tíbet. Aquesta és una pregària de consagració del lloc perquè estigui protegit i reini la pau i l'harmonia i l'alegria i demés. I com el gran guardià tenim a Shiva. Sí, està aquí, ha passat mil i una batalles, però finalment aquí segueix. ¿Cuál es el máximo del tiempo que has pasado seguido aquí, por ejemplo? Casi 5 meses. 5 meses seguidos aquí tú sola. Sí, sí. ¿Y en invierno? Sí, en las finales de otoño, todo el invierno y principio de primavera. Sí. ¿Y qué hace una persona todo el día aquí sola, sin tele, sin medios de comunicación, sin...? Cuéntame un poco. Pues haces muchísimas cosas. ¿Te falta tiempo? De verdad, bueno, o sea, no, pero uno dice, ostras, ¿cómo puedo mantenerme tan ocupada? ¿No? Hay muchas cosas que hacer, porque, claro, sobre todo el mantenerte caliente, porque en invierno el sol cae pronto y necesitas estar resguardado dentro, entonces gastas mucho tiempo con el tema de la gestión de la leña. Y entonces, bueno, el buscar leña, lo que más es vida contemplativa. También sentarme en esa roca. ¿En este sitio? ¿El lugar de meditación este? Que... Sí, el lugar de meditación, o yo le llamo mi rincón contemplativo. Y contemplar, no más, sin esperar nada. Y de hecho, siempre que he venido aquí, la montaña me ha dado más de lo que yo he podido pensar que busco o cualquier cosa. Ella te da mucho más siempre. ¿Y qué más he hecho por aquí? Bueno, cuando he estado, he practicado bastante yoga. Entonces aquí me he aplanado un trocito, entonces el yoga dentro también. ¿Qué más es? Pues conectar con la naturaleza, con los elementales, los elementos, gestionar el agua también. Cuando llueve mucho, aquí de repente en Montserrat te viene una nube enorme y empiezan a caer cubos de agua y sálvese quien pueda. Y la cueva se inunda. Entonces, bueno, aprender a gestionar todo... ¿La cueva se inunda, el habitáculo? Sí. ¿Entra agua adentro? Sí. Sí, sí. ¿Y entonces? Entonces aprender a gestionar eso. ¿Cómo? Pues, bueno, colocándonos todas unas artimañas, ¿no? Colocando unos cubos atrás, entonces con una manguera se van vaciando los cubos. A veces la cisterna rebosa, entonces tienes que vigilar que la cisterna esté bien. Entonces aquí tenemos la cisterna, que no tiene muchos años de... La construyeron, me parece que igual hace 10 o 15 años, viendo que el agua que se filtraba de la montaña caía aquí, entonces construyeron esto. Y aquí se mantiene el agua. Es agua de la más pura, se ha llevado a analizar y es agua cristalina y casi milagrosa, ¿no? Aquí puedes beber este agua, bueno, yo la he bebido siempre y siento súper bien, es súper pura. ¿Qué es el pozo de las salamandras? Es aquí. Si te fijas, ¿ves esos que son como renacuajos? Son salamandras. Y es un privilegio tenerlas aquí porque también son unas guardianas y no se ven tanto las salamandras en general. Y aquí tengo un pozo lleno. ¿Ranas, no? Salamandras. Y es hermoso porque de vez en cuando veo cómo vienen las salamandras, el papá y la mamá se acercan por aquí, ponen los huevos. Y luego ves las salamandritas, que de vez en cuando también van saliendo. Y es bellísimo. La salamandra significa que el agua es muy pura. Sí. El simple hecho de vivir ya te trae mucho trabajo, ¿no? Gestionarte también, cocinar. Claro, aquí no enciendas el fuego y te cocinas. Aquí tienes que tener siempre algo caliente, ¿no? Yo siempre me gusta tener una infusión caliente. Entonces el fuego está encendido todo el día, si es invierno. Y siempre hay una infusión caliente y siempre se va cocinando todo a fuego lento.
Entonces a veces pues te levantas y empiezas a preparar la olla y eso se pasa todo el día y cuando cae la noche... Claro, aquí tampoco llevaba unos ritmos de vida como abajo, ¿no? De que desayunas, comes, cenas. Yo desayunaba, hacía pim pam lo que salir, estar por fuera, aprovechar la luz y cuando empieza a caer la noche, entonces ya meterme dentro y comer lo que se ha estado cocinando todo el día a fuego lento. Unas comidas muy ricas. ¿Y qué comes? ¿Traes comida de abajo o aprovechas un poco lo que puedes de aquí? Ambos. Traer comida de abajo, con subirla, sí, cargarla para aquí arriba, que también es una tarea. Lo he visto el camino. Sí, y cargado, pues bueno, es una tarea, pero que es fantástica. Sí, subir comida y luego también, evidentemente, pues he estado investigando las plantas que me ofrece aquí la naturaleza. Y hay bastante. Sobre todo aromáticas. ¿Por ejemplo? ¿Qué utilizas? Pues tenemos el tomillo, que es súper bueno, te limpia, te calienta también. Tenemos, ¿hecho el tomillo? El romero. Romero. La lavanda. Aquí tenemos melisa. También hay ajo silvestre. Hay lechuga silvestre, hay algunas gramíneas. Diente de león, supongo. Claro. Hay diente de león. En otra ermita hay también esta, ¿cómo se llama? Esta amarilla, la caléndula, la naranja. Hay bayas de... Y luego también, también me he entretenido muchas veces haciendo cucharitas con el Bosch. Esto además era un trabajo clásico. ¿Cómo cucharitas? ¿Cucharas? Sí, de madera. Madera, hacer cositas con la madera. Esto era un trabajo clásico. Bueno, yo he visto clásico. Que también hacías equilibrios con las piedras. Sí, hacer... ¿Qué tal las alianzas? Mira, sí, mira, ahí está. Un pájaro. Pájaro. Sí, es un guardián también. ¿Has tenido alguna alianza con animales? Sí. Bueno, se ve que sí, que se le llama alianzas. Ella no le llamaba alianzas. Sí, simplemente yo le llamo conectar con los animales de poder que hay por aquí, que son las cabras, son las salamandras, es el cuervo, es el pitirrojo. Estos son los más así con los que yo he conectado más. Se aproximan más. Los cuervos, bueno, y las cabras sobre todo. ¿Sientes que te comunicas con ellos? ¿O que se comunican ellos contigo? ¿O? Hay una conexión. No hay una comunicación. No hay una comunicación de... Pero sí hay una comunicación, porque nos entendemos, ¿no? Es como ellos saben que yo no les voy a hacer daño, entonces me dejan que me aproxime, pero es que yo tampoco me aproximo más de la cuenta porque yo no quiero nada de ellos. Lo máximo que puedo querer es contemplarles a ellos, porque son hermosos, pero no busco nada de ellos, ni ellos de mí, simplemente nos respetamos. Alguna vez les dejo... Bueno, siempre que me voy les dejo ofrendas, a los pajaritos y demás, ¿no? Aquí, a los cuervos. Sí, hay una conexión con los animales. Las salamandras también. ¿Y qué hay de la soledad? ¿No te has sentido sola aquí? No. Me he sentido mucho más sola viviendo en Londres, rodeada de miles de personas y miles, que estando aquí. ¿Y el miedo? ¿Has tenido que gestionar el miedo o sencillamente no lo tienes, no sé, miedo a que venga alguien estando aquí sola, a un animal que pueda ser peligroso, a perderte cuando sales a hacer una vuelta? No sé, miedo, yo tendría miedo a muchas cosas, entonces pregunto, ¿no lo has tenido que gestionar, te has hecho amiga o sencillamente no lo tienes? No tengo miedo a las cosas que me pueda encontrar o parecerse aquí, porque al final... Bueno, la montaña misma me ha demostrado que todos los obstáculos al final son regalos porque te hacen aprender. Y miedo a qué. No, miedo no. Si alguna vez he tenido... Bueno, el miedo es lo que decíamos, está intrínseco dentro de todo ser humano, pero no es que yo la haya vencido, es que ya he creado una alianza con el miedo. Es como si hay esa voz que te pueda decir, ostras, cuidado porque a lo mejor, no sé, que podría tener miedo en la noche, que vendrá un jabalí. ¿Qué sé? Pues esa voz, dices, no tiene sentido. Entonces hablo con esa voz, miedo, miedo, ¿qué jabalí, qué? Entonces hablo con el miedo y al final el miedo dice, bueno, vale, pues si no hay cómo vencer. Si no me vas a hacer caso, me callo. Si no me haces caso. No, miedo a lo que me pueda suceder aquí, no. No. Me da más miedo abajo, que me pueda pasar algo en la sociedad, ¿no? Que tampoco. Te da más miedo a los humanos. Pero sí, es más el hombre lo que me doy cuenta de que es más peligroso el hombre. O sea, la montaña tiene sus peligros, pero si tú estás conectada con ella también,
al final no te da miedo, simplemente sé cauto. Sí, es que el ser humano trae el miedo inesperado. No sabes qué te va a colocar el ser humano. Es previsible, los peligros, el lado oscuro de la montaña es previsible, ¿no? Pero de golpe aparece el humano negativo, ¿no? Y te puede ocasionar muchos problemas. También lo digo por experiencia, porque aquí han habido tradiciones de ermitaños, ¿no?, drogadictos, etcétera, en otros años, ¿no? Y han convulsionado mucho este mundo, ¿no? Por eso ahora es muy interesante que esta nueva generación de ermitaños, de espiritualidad, aparezca, ¿no?, nueva y de nuevo impulso al tema, ¿no? ¿Y has encontrado respuestas aquí en tus momentos de meditación? Que bueno, que no hay que ponerse a meditar, supongo que todo el tiempo aquí se le puede llamar meditación, ¿no? Es pura meditación. Es pura contemplación. No sé, si me puedes explicar un poco realmente cuál es el sentimiento que has conseguido estando aquí. No sé, si se puede compartir o no es compartible, igual es muy difícil de explicar, ¿no? Pero bueno, preguntas y respuestas. Respuestas he obtenido muchas. Y más preguntas también. Sí, muchas más preguntas también. Bueno, me llevo muchas cosas inexplicables también. He aprendido mucho aquí, mucho. A conectar con la simplicidad de la vida también, ¿no? Y a darme cuenta de lo desconectados que llegamos a estar los seres humanos con nuestra madre tierra. Y el estado de carencia en el que se vive abajo. Se vive en un estado de miedo y de carencia, y hemos mutilado la naturaleza intentando generar una abundancia de cosas materiales que en realidad nos dejan ese vacío aún más profundo, cuando aquí me he dado cuenta de que la abundancia es estar conectado con la madre tierra. Entonces, si tú estás conectado con la madre tierra, ella te lo da todo. Pero en el momento en que tú tienes miedo a que te falte y empiezas a crear otra desnaturalización y te desconectas de la naturaleza, te desconectas de la abundancia. Entonces siempre el ser humano estamos ahí abajo en un sentimiento de que nos va a faltar, cuando en realidad si estuviéramos conectados con lo que naturalmente está, estaríamos en mucha más abundancia. Es curioso porque el ermitaño antiguo, el ermitaño religioso, por decirlo así, ¿no?, estaba súper ocupado durante el día, pobrecito, no tenía mucho tiempo, porque tenía que seguir la regla de los ermitaños de Cisneros, de San Benet Cisneros, y desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche, su vida estaba muy parcelada, prácticamente como si estuviese en el mundo industrial, ¿no? O sea, tenía que rezar continuamente, hacer cosas y tal, en fin, hacía una serie de... Sí. Preceptos, ¿no? En las capillas, tocar las cosas, el ángelus, escucharlo, etc. En cambio, esta nueva generación de ermitaños, en busca del ermitaño interior, exacto, tienen la posibilidad, ¿no?, de ser más libres, ¿no? Son más libres, se dedican como Yasmin a tratar de responder las preguntas existenciales, preguntas de la identidad, ¿no?, la esencia de la naturaleza, ¿no? Además, coincide con esta época dramática desde el punto de vista ecológico, ¿no?, bajo el drama de la contaminación y el cambio climático. Entonces es una vía interesante, que es la que nos está explicando esta nueva generación de ermitaños, ¿no? Seguramente es la que recibiremos en los próximos años en esta montaña emblemática, ¿no? Ay, ojalá. Sí. Tú has tomado refugio en el budismo. Sí. ¿Cómo vives la espiritualidad? ¿Qué es para ti la espiritualidad? Es que tiene las preguntitas. Entras con las preguntas de media hora. No, me gusta. A ver si lo puedo sintetizar. ¿Cómo conecto con la espiritualidad? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Y cómo te...? yo intentando explicarle. No, vamos a hacer... A ver, de nuevo.
cómo conecto con la espiritualidad? Pues siendo. Es que, ¿cómo podría definir? Es vivirlo. Es pararte y sentir que ya, que eres uno con el todo. Yo me conecto, bueno, ya estoy conectada, entonces estoy conectada a través de simplemente parar y sentir. Hay infinitos caminos de conexión con uno mismo. Yo he estado misma practicando yoga, he estado practicando budismo tibetano, he estado practicando chamanismo, los mil y un rituales, y son muy válidos todos ellos. Pero al final es buscar tu esencia, ¿no? Buscar lo que te conecta, lo que a ti te conecta con tu ser. ¿Dirías pues que es la parte más elevada de tu conciencia? Claro. La más noble, la espiritualidad. No. No es la más noble, porque lo físico también es noble. Pero... No, no estoy diciendo que estén opuestos, ¿eh? Ya. Es que es como la espiritualidad es parte de mí, entonces... Pero has dicho que te conectas o que estás conectada. ¿Con qué te conectas? Con la existencia misma. Con el fluir de la existencia. Con los ritmos de la naturaleza. Claro, porque es lo que pasa, ¿no? Abajo se ha perdido esa conexión con la naturaleza, ¿no? Está la existencia misma, ¿qué son? Es esto, ¿no? Es la piedra, es el tronco, es el sol, es la luna, las estrellas, es el agua, es el fuego, lo que necesitamos es un techo. Lo que necesitamos realmente son cosas muy básicas, ¿no? Pero luego el hombre se ha distraído con muchas cosas. Entonces... Para mí estar conectada es volver a conectar con esos ritmos que están ahí. La naturaleza del sol, de las estrellas, de la vida misma, ¿no? También una vida más tranquila, porque es que no hay tanto que hacer, ¿no? Nos hemos creado todo ese bucle de cosas que hacer que son innecesarias. Pero bueno... Estoy aquí realmente... Yo estaba muy bien aquí y me di cuenta de que para mí lo fácil, curiosamente, era quedarme aquí. Entonces yo me subí aquí y sí que me cuesta arrancar, ¿no? De llegar al equilibrio con el estar aquí y demás, ¿no? También porque el cuerpo tiene sus necesidades y es muy duro, estoy aquí en medio de un barranco, tal. Pero... Mi trabajo está abajo. Claro. Entonces por eso bajé. ¿El tema económico, claro? No, el tema económico bueno, no. ¿O laboral? No. Saber estar abajo. Porque yo sé estar aquí arriba. Y yo sé estar conectada con los elementos. Uh-huh. Y sé que en realidad, si yo quisiera, me podría quedar aquí la vida entera. Que el dinero que necesito para vivir aquí es simplemente... muy poco para comprar comida y subir, porque todo lo demás me lo da la naturaleza. Entonces tampoco soy una persona ambiciosa, no quiero coches, piscinas, y, ¿no? Yo podría quedarme aquí, pero me di cuenta de que mi verdadero trabajo es aprender a vivir abajo con la espiritualidad de aquí arriba. Porque, vale, entendemos. ¿Sabes? Es lo difícil poder estar ahí en la sociedad conectado con los ritmos del sol, la luna, cuando nunca se hace de noche ahí abajo prácticamente, ¿no? O sea, siempre hay luces, siempre hay estímulos, y la ambición y el consumismo y todo lo que te envuelve y que te hace crearte otra realidad sobre cómo vivir súper desconectada de lo que a mí me parece que el ser humano ha venido a hacer aquí, que al final es evolucionar y tomar conciencia del todo, ¿no? Más que conseguir más y más materialidades. ¿Entonces es estar abajo para ayudar a los otros? ¿O para claro, es tú que... aprender a saber estar abajo? O... Ahí es donde sale mi parte budista, bodhisattva, que de nada sirve que me libere yo sola. De nada sirve. Que estar yo aquí, súper iluminada y conectada. La compasión, aquí, ¿no? Sola. Pero yo veo todo lo que está pasando ahí. Y veo los coches, y alguna vez he visto un accidente de coche, se ve la autopista. La ambulancia. Exacto.
y dices, ahí está el trabajo, ahí abajo. Aprender a equilibrar la espiritualidad, ¿no? Que la espiritualidad llegue a todos, porque somos seres espirituales, eso es inevitable, es que somos, somos naturaleza. Lo que pasa es que luego hemos perdido la conciencia. Sí, eso es lo que te comentaba, que es que para distinguirla, porque claro, hay una espiritualidad cristiana clásica, ¿no? Digamos, es muy defendida a través de la religión convencional monoteísta nuestra, ¿no? Que es el cristianismo, queramos o no queramos, de alguna forma hemos nacido en el seno de la espiritualidad cristiana, ¿no? Y esta espiritualidad pone el acento, por decirlo así, sobre lo físico, lo emocional y lo intelectual en una parte superior del espíritu, en la cual esta parte superior, según la visión clásica cristiana, es la parte en la cual se eleva la vibración de la conciencia hacia lo divino, ¿no? Por lo menos tenemos las crónicas de los místicos cristianos que indican esto, ¿no? El problema, tal como tú lo explicas, el problema parece ser, es decir, la mística cristiana, por decirlo así, olvida mucho el cuerpo, lo físico, lo emocional, ¿no? Se centra mucho estrictamente en lo meramente lo ideal, lo espiritual, ¿no? Y en cambio, tal como lo vas proponiendo, de cara a una visión más oriental, tanto lo físico, lo emocional y lo espiritual están en armonía, ¿no? No hay un contrapunto, ¿no? Continúa siendo lo espiritual lo más elevado, pero es necesario integrar todo lo natural, lo claro, corporal. Que somos uno. No, sí, pero los místicos cristianos se flagelan, y, ¿me entiendes? O sea, sí. Ahí la mística cristiana ha caminado por unos caminos de rechazo a lo natural, ¿no? Muchas veces. Sí, es cierto. Yo opto más por conectarme con la naturaleza. Lo simple. Está muy bien el ritual. Pero hay mucho dogma, ¿no? En el cristianismo, mucho rezo, y rezar está bien. Pero bueno, yo es que voy a lo práctico. A mí rezar me sirve también. A mí me gusta mucho cantar mantras y... Pero yo me conecto pues parando, sintiendo y contemplando. Luego lo demás son un poco para evitar que la mente se distraiga, ¿no? Es como enfoco mi mente en rezar esto y así no está mi mente distraída en otras cosas. Cuando al final todos buscamos lo mismo, ¿no? A través de la espiritualidad es conectar con la esencia. ¿No buscamos lo mismo todos? Entonces hay infinitos caminos. Yo he optado más por parar y contemplar. Sí. ¿Tienes algún consejo? Para alguien que quiera hacer algo parecido en Montserrat o en otro sitio, digamos. Bueno, no solo como ermitaño, sino también algún consejo existencial de todo, bueno, de todo lo que puede haber ella descubierto, de las respuestas que ha obtenido, ya que su compasión la impele a bajar y a ayudar, ¿no? A intentar que todos nos iluminemos. Danos, ¿qué se te ocurre ahora mismo, por ejemplo, como un consejo inicial o iniciático para los que vivimos abajo? Bueno, yo no soy nadie para dar consejos, pero yo igual le diría a las personas, para y observa. Simplemente. ¿Hacia adentro o hacia afuera? Hacia la unidad. Hacia el todo. Para ti es lo mismo, dentro que fuera. Es lo mismo. Es lo mismo. Sí. Es... ¿Lo miras así o lo miras así? Pero somos uno. Claro, ya por ejemplo, aplicado a esto, este máximo, aplicado, pongamos el ejemplo de un trabajador de la caixa, ¿no? Para coger un ejemplo clásico, ¿no? Si tiene que parar, claro, lo que tiene que hacer, evidentemente, es aquel día, como mínimo aquel día, no trabajar. Dejar de acudir al trabajo y reflexionar sobre su vida, ¿no? Sobre lo que está haciendo realmente. Supongo que es esto lo que vienes a decirnos, ¿no? Que se detenga y que recapacite, ¿no? Puedes parar un día, puedes parar una semana, un año, pero puedes parar ahora mismo y observar el presente. Porque es que
Si tú paras y observas, el presente es lo único que hay, ¿no? Entonces es parar y observar simplemente cómo yo lo único que tengo es este momento y me paso la mayoría de mi tiempo pensando en lo que vendrá o en lo que fue, pero no vivo ahora. No estoy viviendo ahora. Y es lo único que puedo hacer, vivir ahora. Y eso no pasa nada, está bien pensar en el futuro, pensar en el pasado. Ese es importante. Pero el problema es que las personas les pasan la mayoría del tiempo pensando en el futuro y en el pasado y no hay para y observa el presente. Y yo creo que si simplemente pasáramos más tiempo en el presente que especulando sobre el futuro o recordando el pasado, ya llegaríamos a entender muchas cosas. No hace falta que me vaya a ninguna parte, simplemente para y observa. El que está en el banco, que está ahí en su ritmo día a día, me levanto, trabajo, y no para y se da cuenta de que a lo mejor solo con hacer el... Ostras, estoy aquí sentado, paro, observo cómo me siento. Y a lo mejor solo en un instante de estar ahí sentado te puedes dar cuenta de que eso no es lo que quieres para tu vida. Y a partir de ahí empieza a generarse toda una cadena de que puedes hacer ese cambio, ¿no? Pero es que las personas muchas veces no paramos y observamos cómo es mi vida ahora, qué estoy viviendo, cómo me siento. O sea, para y observa, ¿estás estresado? ¿Te sientes insatisfecho? ¿Estás frustrado? ¿Estás viviendo tu vida, la vida que otro quiere que tú vivas? ¿Qué estás haciendo? Solo para, observa. Y a partir de ahí ya salen las reflexiones infinitas de cada ser porque está todo dentro. Entonces solo con el hecho de parar y observar. Es como el primer paso. Para empezar. ¿Quieres bueno. añadir alguna cosa, Octavi? No, bueno, en principio, básicamente lo ha dicho, ¿no? O sea, lo que hace aquí exactamente en esta ermita y cómo condiciona, etcétera, ¿no? Y también nos ha dado un buen ejemplo de, por lo menos, de intentos, de respuestas, de preguntas existenciales, de cuál es la misión de mi vida, quién soy yo, ¿no? Qué pintamos aquí, ¿no? Ha ido dibujando, ¿no? Quizás una parte interesante aquí sería las visiones, ¿no? Si ella, porque ha pasado muchas horas aquí, de noche, etcétera, ¿no? Y si ha tenido alguna visión, dijéramos, ¿no? En algún momento ha podido conectar con algo o le ha venido una sincronicidad fuerte o una... Eso sería interesante siempre y cuando ella, evidentemente, esté... Que tiene con ganas de contarnos. Lo quiera compartir. Las visiones... Muchas. Es que... Ya que además en Montserrat tiene tradición, además, nocturna, de luces, de fenómenos, etc., ¿no? ¿Qué tipo de visiones? Porque he tenido tantas. Explica, ¿no? No, por ejemplo, las luces, nos hablabas de las luces exactamente, sí. Hay movimientos a veces importantes. El rollo este de los sí. ovnis. No hemos hablado de luces. Bueno, pero dices las luces en el cielo. En el cielo, sí. Si te refieres a eso. A ver, es evidente que están ahí. Es ya evidente, o sea, están, las he visto así de veces. Las luces, has visto sí, muchas luces. Muchas, pero es que ya no me sorprenden. O sea, están ahí, son luces que dices, si esto fuera un avión no me estaría haciendo zigazagas. Si esto fuera un avión no aparecería, desaparecería, o luces que hacen así tal. Pero tampoco les presto tanta atención, yo sé que ahí están y que... Es muy egoísta pensar que estamos solos en el universo. Porque por la noche debe verse perfectamente, hasta los planetas, ¿no? Claro. Sí, debes ver a Venus, el lucero, debes verlo perfectamente. Sí, ¿no? Sí, me encanta ver cómo la bóveda gira. Además, se ve, claro, me siento ahí en el rincón contemplativo con todas las mantas. Y ves girar la bóveda, es hermoso. Uh-huh. Y la luna. Y las luces, pues sí, hay montones de luces, pero bastante tengo con aprender a lidiar con la realidad esta que vivimos. La cotidiana, de... ¿no? Sí, la realidad relativa, la realidad absoluta y de la vida en la Tierra para mí es suficiente. Y está genial y muchas veces se recibe información de otras esferas y es genial.
también es muy válido. Pero yo me centro más aquí, ¿no? No te interesa tanto. Que ya me llegan también mensajes. Y luego del mundo espiritual también, ¿no? Hay ángeles, hay guías espirituales y hay el mismo maestro interno, la voz del alma. También, esas son las visiones que más me gustan. Entonces, todas esas tesis de Verdaguer, de que la montaña está hecha por ángeles y que hay entidades constantes en esa montaña, ¿lo aceptarías? Sí. Esta montaña... Es que cada rincón que tiene es sagrado. Y es... Yo no me lo creo, que es una desembocadura de un río. No, no me lo creo. Mm-hmm. Es muy mágica. Eliseo, la vida misma es mágica. Eliseo afirma que es un templo construido por todos. Sí, por unos gigantes o algo así. Sí, sí. ¿Que Montserrat es un templo? Sí, por la cultura megalítica, ¿no? Mm. Que todos los caminos que hay son caminos rituales. Iniciáticos. Además, que llevan a determinados altares. Sí. O sea, que la montaña en sí sería un templo. Sí, sí, está hecha por un templo. ¿Es un templo? ¿Crees? ¿Lo ves así? ¿La sientes así? Dices, yo siento que es. Sí, sientes que es así. Siento que es toda ella sagrada, toda ella es un templo, todo se... Es que cada piedra tiene un mensaje para ti, o para él, o para alguien que vendrá, encontrará esa piedra y le dará el mensaje. Es toda... Toda ella es un portal a la conciencia, si tú tienes esa abertura. Está ahí para todos, además. Y si no te puede ayudar, igual la montaña misma a encontrarla. Sí. Yo creo que cualquier persona que pisa la montaña tiene una conexión, o sea, abre una puerta, ¿no? O sea, la montaña es una energía que es que tú no puedes no sentirla. Y te ayuda a conectarte contigo, con todo. Sí. Entonces, en este momento estás viviendo como entre los dos polos, ¿no? Estás pasando temporadas aquí, temporadas abajo, estás equilibrando un poco. Ahora sí, sí. ¿Me estás buscando cuál es tu misión abajo o ya la sabes? Estoy en ello. O sea, yo sé cuál es mi misión, lo que no sé es cómo llegar a ella. Pero me vino también una visión también de que no intenté ver más allá del horizonte, ¿no? Es como ya estoy caminando el camino. Tampoco puedo pretender saber a dónde voy a llegar. Simplemente estoy presente lo máximo que puedo. Y voy caminando. Camino la conciencia y el despertar. Yasmina, muchas gracias. Gracias a vosotros. Claro, al estar aislada y retirada, al estar sola y más en contacto con la naturaleza, uno empieza a desarrollar más los sentidos, uno se vuelve más sensible, el oído, la vista, agudizas más la vista, el olfato, incluso el gusto, porque comes alimentos más puros y también pruebas, a mí me gusta mucho probar las plantas, entonces... Claro, vas creando esa sensibilidad con el gusto también, e inclusive con el tacto, ¿no? Todo. Al estar aquí se me han desarrollado todos los sentidos más.